Alrededor de la provincia de Isla de Pascua se calcula que bajo el mar hay un área de unos 550.000 kilómetros cuadrados, lo que sería similar al territorio existente entre Arica y Aysén. Toda esa área submarina conocida como plataforma continental es la que Chile reclama como propia. Nuestro país busca ejercer soberanía y controlar sus recursos más allá de las 200 millas marinas ya establecidas. Durante 7 años, científicos de la Armada estudiaron el relieve de esta profundidad del océano. En La Moneda, el presidente Sebastián Piñera anunció la reclamación internacional sobre esta área ante una comisión especial de Naciones Unidas. Nuestro gobierno ha prestado una permanente y rigurosa atención a la protección de nuestra soberanía y de nuestra integridad territorial. No solo porque constituye un deber de todo gobernante, sino que también porque es la forma que nos permite cumplir mejor nuestras obligaciones de proteger a nuestros ciudadanos, nuestro patrimonio, nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente. Además, se anunció que el próximo año Chile entregará a Naciones Unidas la presentación parcial de la plataforma continental extendida del territorio antártico chileno. Esto cuando Argentina ya hizo lo propio, publicando un nuevo mapa oficial que choca con la posición chilena. Argentina realizó una reclamación respecto de su aspiración territorial en esa zona de plataforma continental extendida, de conformidad con las propias reglas de la Convención y de la organización que rige estas materias. Esa presentación no obtuvo un pronunciamiento. La reclamación argentina además vulnera un tramo del límite de la zona austral fijado en el tratado entre ambos países, algo que Chile ha rechazado explícitamente. Y ya se lo adelantábamos.